Muy bonito este. ¿Este qué es? ¿Macho o hembra? Macho, porque tiene la cola larga y viva. Jolín. A ver. Si tuviésemos vasos lisos sería mucho más sencillo, pero si tenéis un... Lo miráis desde arriba, ¿vale? Mucho mejor. ¿De acuerdo? Porque si no aquí desde el lateral... Bueno, se medio que, pero como los conocéis tampoco hay mucho problema, ¿vale? A ver... Enseñarme a este chiquitín. ¿Este qué es, macho o hembra? Hembra. ¿Por qué lo sabe? Porque sí. ¿Está nerviosa? Pero porque sí, ¿no? Tendrá algunas características morfológicas. Está nerviosa como yo. ¿Cuál número es? Yo también estoy nervioso, no te preocupes. Una cosa, ¿pero por qué sabéis que es hembra? ¿Por qué lo sabéis que es hembra? ¿Por qué lo sabéis? Dime. Dime, ¿por qué lo sabéis? Porque tiene la barriga grande. Tiene la barriga grande, ¿verdad? Sí. Y la cola no es tan... ¿qué? No es tan grande. No es tan grande como la del macho, ¿verdad? Sí. Además no tiene gonopodio, ¿verdad? No. Esta de esta manera es muy bonita, ¿verdad? Sí. ¿Estará embarazada o no? Sí, sí, sí. Sí, ya que estaba estreñida. Sí, estreñida. No, estreñida no. ¿Qué? ¿Estará embarazada o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Y si está embarazada, yo creo que es de poco tiempo. Es de poco tiempo. Un poquillo. ¿Qué tenemos por aquí? Un guppy este que es macho. ¿Es macho? Pero tiene unos colores muy bonitos. A ver, ¿qué me ha, a ver, léeme lo que me ha puesto, señorita? A ver, ah, bueno, espérate, vamos a ver si lo leemos. Dice, tiene colores oscuros. ¿Oscuro? Es un macho, señorita. Mayúscula, después... Tiene la nariz transparente, la cabeza la tiene negra, es pequeño, mueve con V, mami, la cola para desplazarse para... adelante. Esto es muy bonito. ¿Has puesto tú alguna otra característica o no? ¿Qué has puesto, cariño? El tamaño del bufín es pequeño, es macho. El color del bufín es naranja y negro. ¿Naranja y negro? A ver. Sí, sí, sigue describiéndomelo, sigue. ¿Qué más? Tiene escamas. ¿Tiene escamas? ¿Y tú sabes qué es el opérculo? El opérculo. Sí. El opérculo es... ¿Es qué? Tiene que... Te voy a dar una pista. Tiene que ver con la respiración del pez. El opérculo es... A ver, ¿te has acordado ya o no? El opérculo es que... Donde están las branquias, ¿verdad? Dime alguna característica, José. Dime, pero dime algo. Está un poco gordo, me has puesto por ahí, he leído. Este está delgadito, delgadito, ¿eh? Sí. ¿Qué estáis haciendo con la oreja? ¿Qué? Estamos intentando escuchar qué dice para ponerle ese nombre. Ah. Dime. Es un macho. Este es un macho muy bonito. Vamos a verlo desde... Sí, es un macho. Es un macho. A ver, alguien que me sujete... Bueno, espérate, vamos a intentar verlo de abajo. ¡Ha subido!
Esto es claramente un macho, no hay ninguna duda. Señores, ¿veis la cola que tiene? Y el cuerpo es como más finito. ¿Alguien de aquí, alguien antes he preguntado por ahí que era el opérculo? Y no me lo sabía decir muy bien. ¿Sabía lo que era el opérculo? ¿Sí? ¿Me estoy amaestrando? ¿Cómo respira el pez? Con la branquia. ¿Con la branquia? ¿El agua? ¿Por dónde le entra el agua? Por la boca. Pasa por la branquia. ¿La branquia qué coge? Claro que sí. Creo que es su amigo. Está muy bien dibujado. Le hemos enseñado una foto. Se parece al pez de Milicreta. Eso es lo que se pretendía. Pues, o sea,